Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Caminante, nuestra historia itinerante por algunos países de Europa. Estamos en el Lommel SK y venimos con noticias en este episodio. Bueno, vamos a ver lo primero, cómo venimos desde el último episodio que pudisteis ver, en el que nos golearon en varios partidos. Vamos a ver el calendario. Y este es el que vimos, la derrota por 7-4 ante el Gante. Dolorosa derrota. Después 0-5 ante el Standard de Lieja. Y la derrota por 1-2 ante el Brujas. O sea, un trío de derrotas en el último episodio que nos puso entre la espada y la pared. Después de eso, pues logramos un 1-1 ante el Círculo de Brujas. Con un gol de Lucas Díaz, que igualó el intento inicial de Michielis. Partido bueno, igualado quizá con un poquito más de opciones para el equipo local, para el Círculo de Brujas, pero bueno, sacamos un empatito que tampoco venía mal. Después nos eliminó, o sea, después, perdón, le ganamos al Amberes, a Antwerp, pero vamos, en verdad es el Amberes por 3 a 2. Esta partida sí es importante porque el Antwerp está en zona alta de la tabla. Le ganamos gracias a los goles de dos goles de Lucas Díaz y otro de Mlakar. Eso sí, como podéis ver, en el 68 íbamos dando 3-0 y en 2 minutos se pusieron 3-2 y hubo que sufrir en la recta final. En un partido en el que, bueno, hicimos gala de eficacia, apenas tuvimos la posesión y sin embargo acabamos ganando el encuentro. No, no siempre la posesión resulta. Tener más posesión significa que vayas a ganar el partido. Después, fiel a nuestra política de no defender apenas, perdimos 3-4 en la Copa, nos eliminaron el Círculo de Brujas, se adelantaron 0-1 a Medi. Empató Lucas Díaz, le dimos la vuelta con otro gol de Lucas Díaz, 2-1, 2-2, 2-3, Doyoguara. Y ojito a esto, empatamos en el 92 y somos tan cándidos y tan poca personalidad que tenemos que en el 94, en el mismo descuento, habíamos empatado en el mismo descuento, volvieron a hacer un gol en el Círculo de Brujas y nos eliminó de la Copa. Después un 2-2 contra el Berchot, con goles de Mateus Fernández y un gol en propia puerta de Van Hamel. Otra vez, como siempre, hemos dicho, bueno, íbamos 1-1, 1-2 en el 18. En el 89 nos vuelven a hacer un gol que nos quita dos puntos. Después, así, le podemos ganar al Kortrijk, que es el equipo que está peleando por zona baja, por 4-1, con dos goles de Lucas Díaz y dos goles de Bruno Tavares. Le ganamos 1-0 al Mouscron con un gol en el 91 de penalti de Tolisson. Vamos a ver la estadística de este partido porque creo recordar. No, partido horrible y feo. Como podéis ver, un tiro a puerta por cada equipo. Nosotros, eso sí, tuvimos 14 llegadas, pero solo un disparo a puerta. Impresionante la poca efectividad que tenemos. Y ese disparo a puerta fue el gol de penalti. O sea que, para que veáis que no, nos cuesta la misma vida muchas veces hacer un gol. En el siguiente partido perdimos por 1-0 con el Ostende, un gol de Touba en el 31. Después le ganamos 1-0 también al Leuven con un gol de Tolisson en el 88, de una falta hacia un balón parado, un cabezazo en un córner. Y en el último episodio, eso, perdón, en el último partido, como podéis ver, otra vez el mismo mal. Encima que nos adelantamos en el 71 con un gol de Mlakar, en el 87 y en el 93, con el partido ya concluido. Nos dieron la vuelta al partido y acabamos derrotados. Eso nos deja la tabla clasificatoria ahora mismo como sextos. No está nada mal. Después de casi los 5 estos que están destacados. De hecho, el salto es de 9 puntos, como podéis ver, entre el Lommel y el Standard. Y el resto ya está, bueno, lejos del alcance, como siempre. Y entre nosotros, de aquí abajo, pues hay, bueno, 5 puntos con el Ostende, 6 con el Charleroi, que ya sería fuera del playoff europeo, etcétera, etcétera. Y bueno, en cuanto a, bueno, goleadores, no tenemos ninguno entre los primeros. Tenemos a, bueno, a Mlakar el quinto con 11 goles. Pero bueno, podría hacer más goles, la verdad, los que hace, teniendo en cuenta lo que los goles, lo bueno que es. Una cosa buena es que pudimos renovarle el contrato finalmente, que como recordaréis, si no lo recordáis, yo lo digo, tenía una cláusula de rescisión que nos impuso el momento de firmar, que firmó libre. De 2 millones y medio, ya valía 5 cuando intentamos negociar su contrato y al final pudimos convencerlo hasta renovarlo y ponerle una cláusula que ya es de 15 millones de euros. Así que una cláusula bastante mejor y acorde a lo que vale.
y a lo que puede valer, sobre todo. Bueno, decía que teníamos noticias. La gran noticia es, bueno, la gran noticia básica es que nos han hecho una oferta de contrato el Gante. ¿Qué diréis? Bueno, el Gante está en tu misma liga. De hecho, si lo veis ahora, vamos a verlo en la Jupiler Pro League. Uy, que no sé ni dónde estoy dándole. El Gante está el 14, de hecho. El 14 con 22 puntos. De hecho, ha ganado su última jornada ya sin entrenador, ganó su última jornada. Y está con 22 puntos a 6 del descenso. Pues el Gante nos ha hecho una oferta y creo y estoy seguro de que... Bueno, estoy seguro no. Ya os digo que la voy a aceptar. ¿Por qué? A pesar de estar mejor el Lommel clasificatoriamente. Estoy cansado. Bueno, cansado. Es un equipo pobre, la verdad. 9 millones, o sea, 9.900 espectadores. Pierde mucho dinero por más que hagan vendido. Y pegué la mayor venta de su historia con Busuf, que lo vendí por, creo que fueron 15 millones por ahí, o 12 millones, una cosa de esa. De hecho, voy a mirar historial de Lommel, historial no. Aquí, que me lío muchas veces y ya no sé ni dónde le doy. Vendimos a Busuf, eso es, por 10 millones seguro y potencial de 13. Y lo dicho, y económicamente el equipo está... Sigue perdiendo, teniendo pérdidas, eso no nos coarta mucho, tenemos que tirar mucho de cesiones. Y bueno, básicamente, como podéis ver, este equipo tiene 2,5 estrellas de reputación. Y es de 1937, pone aquí, Lommel. Y en caso de irnos al Gante, el Gante tiene, vamos a ver la reputación que viene aquí en general, 3 estrellas, tiene media estrella más. Es de 1900, me gusta sus colores, me gusta el apodo, me gusta su escudo con el indio. Me gusta todo de este equipo, la verdad. Y sobre todo también, económicamente no tiene nada, pero nada que ver. Vamos a verlo ahora. Tiene un saldo ahora mismo en caja de 13 millones de euros. Nosotros recordamos que tenemos casi 2 millones negativos. Bueno, por supuesto la temporada era de 9, pero nos va a quedar unos 3 millones de euros para fichajes. Sobre todo en sueldos tenemos 22 millones de euros para sueldos, cuando... quiero recordaros que vamos a mirarlo aquí en economía. Nosotros tenemos el presupuesto para sueldo nuestro es de 6 millones. Estamos hablando de 22 millones contra 6 millones de presupuesto. Aparte, como hemos dicho, 1.300.000 euros en negativo y pasamos a tener 13 millones en positivo. Un estadio chulísimo, en Gante, una ciudad preciosa, 20.000 espectadores. Yo creo que es el salto, es el momento, vienen en un momento bajo, evidentemente, porque la previsión de la prensa era que quedaran séptimos y van el 14. Y bueno, vamos a ir, vamos a hacer comenzar las negociaciones. Ellos lo que nos piden es mitad de tabla y la Croquis Cup, que creo que ya están eliminados, efectivamente, porque están en semifinales, ya no cuenta. De hecho, cuando los eliminaron, el Gante, no lo veo aquí, sí, Westerlo, en octavos de final, lo eliminó el Brujas, así que bueno, es lo normal que te elimine el Brujas. Así que lo dicho, bueno, esta es la noticia básicamente de este capítulo, vamos a comenzar negociaciones, evidentemente, nos dan 2 años, me parece bien, vamos a pedirle un poquito más, ya que somos así de ambiciosos, casi 600.000 euros, lo aceptan, pues nada, cerramos el acuerdo. Salimos y, señoras y señores, avanzamos porque firmamos con el Gante. Por cierto, me tengo que descargar las camisetas. Bueno, las camisetas sí las tengo. Pasa que aquí no me sale, en el cuadro no me sale porque no está la 3D. El Gante contrata a Parejo. En una operación seguramente provocará un gran debate. Parejo ha dejado el Lommel SK para irse al Gante, su rival de la división. Mucha gente se preocupa por qué Parejo ha tomado la decisión de aceptar un puesto diferente en la misma división. Pero lo que está claro es que ahora tendrá que soportar una gran presión, ya que seguirán éxitos inmediatos, dada su trayectoria y el prestigio que posee. El favorito para el puesto era Karim Belocine, pero no está muy claro si el club siempre había preferido a Parejo. Bueno, pues no está nada mal, si se han inclinado por nosotros. Le dan 275.000 al Lommel de compensación, que también recordamos que esta misma temporada terminábamos contrato con el Lommel, y yo seguramente ya tenía en la cabeza de que no iba a renovar. Así que creo que, bueno, es un buen paso el Gante. Vamos a ver al Gante. Bueno, para empezar, historial tiene una Jupiler Pro League, o sea, fue campeón en 2015, hace no tanto. También tiene 4 copas de Bélgica, y estas ya son segundas divisiones. Una Supercopa de Bélgica,
y ya nada más, ¿no? Estas son ya divisiones inferiores. Fundado en 1900, vamos a ver, tiene excelentes instalaciones de entrenamiento, espléndidas instalaciones juveniles y buena política de fichaje juvenil. ¿Qué más? El director deportivo Tim Mathis, Peter Ballet, vamos al siguiente. A ver, la plantilla. La plantilla, vamos a ver. Esto me recomienda jugar con un 4-3-3, que es más o menos con el que estoy jugando yo en el Gante, en el Lommel estaba jugando. Sí, quieren jugar un fútbol entretenido, si no lo piden, voy a trabajar para el presupuesto para sueldo y etcétera, etcétera. Vale. Conferencia, sí. Cuerpo técnico, sí. Confirmar. Pues aquí tenemos el Gante, ha contratado, aparezco como manager. Un nuevo pasito del caminante, da un pasito más en su etapa. Aquí está Dirk Gusens, con 16 años, buena pinta tiene este chaval. Expectativa de juego, titular habitual, titular promesa importante. Bueno, esto habrá que retocarlo todo. Ah, mira, previa de la remesa de juvenil, le llama, me lo actualiza. Auténtica generación de oro para el club. Bueno, pues no está mal, ¿no? Encima nos vienen unos buenos canteranos. Acabar a mitad de tabla, presupuesto 3 millones de euros. Me parece bien, la diferencia serían 200.000 euros. No me compensa autoexigirnos más, teniendo en cuenta la situación en la que venimos. Bueno, si la aclaré. Bueno, vamos a la plantilla. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, en plantilla. Porteros. De portero andamos cortos, me parece a mí. Y uno de los grandes problemas que tiene el equipo, que anda de portero, porque tiene a Lukov, búlgaro. Bueno, portero aseado, pero no es ninguna maravilla, ni mucho menos. Lukov van den Borre, de 20 añitos. Este tiene mejor pinta, por lo menos tiene mejores números. No descarto darle más continuidad a van den Borre, que encima es belga y tiene 20 añitos. Eso sí, no va a mejorar mucho más, pero bueno, ya para el temporada siguiente me habría que buscar un portero. Así, en defensa tengo a ver, Brandon Sopp, y vamos a verlo. Bueno, buen lateral. Lateral o central, puede actuar de las dos maneras. Yo creo que lo mismo con esa fuerza. El salto tiene 12. Valentía 15. Bueno, puede ser que actúe de central o lateral. Vamos a ver cómo tenemos el resto de posiciones. Olsen. Este sí, un buen central también. Sobre todo, muy buenos mentales. Tiene este Hanche Olsen, noruego. Así que bueno, nos puede valer este Hanche Olsen como central. Dan Dierks. Este belga de 20 añitos, que no tiene cara y que tengo que buscársela, por cierto, pero bueno, ya actualizaré el tema gráfico. 16 en control, 17 en entrada. Bueno, esta defensa con toque, porque tiene 14 de técnica, 13 en visión, en pases tiene 11. O sea, este va a ser de central con toque, pero lo malo es que es muy chico. No puede ser central un tío con 1,71, por favor. Uy, esto es un grave problema, la verdad. No sé si... que no sé si incluso podría actuar mejor como vamos a verlo, mediocampista, pivote defensivo en defensa. Ojo, no estaría mal, le falta un poco de fuerza y eso. Es lo malo de Dierks. Está Dierks que le para onda Hugo Siquet. Este lo he tenido yo en mi partida en directo con el Badajoz. Hombre, nos reencontramos con Siquet, lateral derecho. Bueno, cumplidor, la verdad. Elisa Ogusu, uno de sus mejores jugadores también. Otro central, bueno, este medio centro, de 1,82. Defensa con toque. Lo mismo, yo creo que lo vamos a utilizar de sube en cuanto puede, da pases cortos y fáciles, marca muy encima al rival. Yo creo que este puede hacer de central, Ogusu. Ogusu, bueno, ahí es Kasper Oyer, este noruego, o sea, danés, lateral izquierdo. Bien, buenos números, tiene el lateral izquierdo, sí señor. 13 millones, valoraron 13 millones de euros. Es que hemos dado el salto. El salto, solo en esto se nota un montón el salto. En tener jugadores valorados en 13 millones de euros, en 15 millones de euros, en 11 millones de euros. Nada más que en esto ya merece. Bueno, aquí hay otro lateral. Kemper, holandés. Este es un poquito peor, la verdad. Lotomba. Este puede jugar las dos bandas. Es muy fuerte con la derecha, bastante fuerte con la izquierda. Magnífico. Estos tipos de jugadores me encantan porque nos vale para las dos posiciones, tanto el carril derecho como el carril izquierdo. Así que me parece que va a tener muchos minutos Lotomba con nosotros porque puede jugar las dos posiciones. Julien Ponceau,
Julien Ponsó, con esos buenos pelos, qué buenos pelos tiene Julien Ponsó. Organizador adelantado, bueno, el tipo que tiene que repartir juego, tiene calidad, sube en cuanto puede, hace paredes, tiene mucha resistencia, lo cual me gusta también, porque va a presionar y jugar ritmo alto. Bueno, desmarque, bueno, este es un buen jugador, con 23 años, francés. Francés y angoleño, vale. Vale, Ponsó, ¿qué más? Niklas Torch, este alemán. Un pivote organizador, este es de corte más defensivo. Muy buen juego en equipo y serenidad, o sea, mentalmente bastante bueno. Físicamente le falta un poquito, sobre todo velocidad. Pases, técnica, eso sí, en defensa no sería tan bueno. Pivote organizador en apoyo, más que otra cosa. Defensivamente no es que sea muy, muy bueno Dorsch. De Jaide, a ver, Stefan Vermeer, 18 añitos. Uy, qué números tiene este con 18 años. Qué bueno. Vermeire, este es un Newgen, ¿no? 2021. Sí, creo que sí. Creo que ha surgido justo la 2021. Es un Newgen. Este Vermeer, con esta cara. 17 en control, 16 en... Uy, qué pivote hemos tenido aquí. 11 en marcaje. Si lo ponemos en defensa... Bueno, tampoco está mal, pero como pivote organizador en apoyo no está nada mal. Teniendo 16 en equilibrio, 16 en juego en equipo, 15 en visión. Este es bastante bueno. 18 años de la cantera. Me gusta, ¿ves? Este equipo también saca buenos canteranos. Andrijašević, este croata. Franko Andrijašević como enganche. Experimentado media punta, tiene 32 años, vale 5 millones de euros. No está nada mal. Julio Vinicius, bueno, un brasileño que tampoco creo que tenga. Ederson, otro belga. Otro Newgen. ¿De dónde sale? Brasileño, belga y brasileño. Nacido en Bélgica, en Lokeren, o sea que es de nuestra cantera, correcto. Bueno, tiene buenos números este Ederson. Le falta aceleración, o sea, es un poco lentito. Le cuesta arrancar, pero bueno, no está nada mal. Tiene futuro. En Bayo. Sarawi. Sarawi. Un noruego. No tiene cara de noruego, la verdad. No sé si tiene otro. Noruego y belga. Bueno. Será cantera de origen el Valerenga, vale. Es que, bueno. También he de deciros que vamos a ver el perfil. No, aquí no. Sarawi, ya lo veremos. Si tiene afiliación, creo que tiene afiliación con el Valerenga, si no me equivoco. Sarawi, Sapre Sin, un neozelandés. Qué bueno el neozelandés. Impresionante. 15 en serenidad y talento, 16 en visión, 16 en regate, 16 en técnica, 15 en pase, 13 en tiros lejanos. Qué bueno, con 15 en control. Este es buenísimo, este va a ser titular indiscutible. Lo puedo poner incluso aquí como organizador adelantado. En apoyo, en ataque. Sí, 15 en nacional. O sea, este va a ser nuestro organizador adelantado seguramente en ataque. Si jugamos con el 4-3-3. Y si no, le buscaremos un sitio en la media punta. Puede jugar además en todas las posiciones del centro del campo y de la media punta. Lo cual nos viene ni de perlas. Muy bueno. Además creo que es el 13 millones. No es el mejor valorado, pero bueno, está ahí. Samoise, 22 añitos también. Que una plantilla joven tenemos aquí para hacer un buen proyecto. Bueno, Samoise. Otro organizador adelantado. Otro. 18 en determinación, 17 en decisiones, control, pase, regate, técnica, bueno, agilidad. En un momento dado se le puede poner como extremo inverso también, aunque le faltan desmarque para eso, pero bueno. Eso sí, físicamente será 1,77-69 kilos, es flojito, ¿eh? No tiene mucha fuerza, pero bueno. Samoise, Baldo Correia, este es donde lo tenemos, cedido por el Lille. Portugués. Bueno, un chaval cedido por el Lille portugués, que creo que es Newgen además también. Bueno, 2021, sí, es del Lille. Del Lille cedido Newgen. Anderson Nyangbo. Canterano del mismo país también. O sea que cuenta como belga. Este extremo. Físicamente es una bestia. O por lo menos cuando conduce hacia el centro. Se intenta autopase por su velocidad, aprovechando su velocidad. Pero después técnicamente no es que sea ni la gran maravilla. Pero bueno, intentaremos a ver si crea ocasiones el bueno de Nyangbo. Bueno, tenemos aquí a Roman Yaremchuk. Este nos hizo la vida imposible en el famoso partido del 7-4 del capítulo anterior.
el 7-4, nos hizo, no sé si fueron 3 o 4 goles. Este Yaremchuk, evidentemente va a jugar en una banda. Muy fuerte a la derecha, razonable con la izquierda. Seguramente juegue aquí. Media punta, delantero interior aquí por la izquierda. Recorta desde hacia adentro, desde la banda izquierda. Pues está claro que tiene que jugar en esa posición Yaremchuk. Y a ver si, bueno, esto que tiene un historial considerable de lesiones. Se lesiona con cierta propenso a las lesiones, correcto. Pero bueno, hay que aprovecharlo. Washington Corozo, ecuatoriano. Este va a jugar en el otro lado, como extremo de toda la vida. Bueno, número le falta un poquito de control. Mentalmente no es que sea la gran maravilla, sobre todo en colocación y en decisiones, pero bueno, en desmarque, sacrificio le falta también, o sea, un poco más sacrificado, sobre todo cuando le pidamos que vuelva en tarea defensiva. Y tenemos que mirar en delanteros, porque tenemos aquí a Jesse Little. Este es canterano, además del Gante. Bueno, tiene buen número, 1,80, delantero avanzado, físicamente está muy bien. En decisiones le falta un poco. Le falta, bueno, pase no considero tan vital. Cabeceo 15, bueno, yo creo que no es. Puede servir, ¿eh? Puede servir este delantero. Little. Kleindienst es otro. El Kleindienst. Este alemán, hombre objetivo, 1,94, bueno, es una torre. Este es el tipo que hay que ponerlo de hombre objetivo, que le llegue a los balones y las baje y las pelee. Así que también nos puede servir este alemán, 9 millones de euros valorado. ¿Quién es el máximo goleador ahora mismo del equipo? Pues efectivamente Roman Yaremchuk, que es el que nos hizo la vida imposible. Después está Niangbo por 5. Y Ogusu, sorprendentemente, también con 5. No sé si todo se incorpora bien en ataque, pero lleva 5 goles. A nivel de plantilla, vamos a ver, o sea, de cantera, en la sub-21, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, algunos jugadores. Este Bram Lange, otro central de 20 añitos, 1,83. No es la octava maravilla, pero bueno, creo que nos puede servir en un momento dado. Está Gusens, este portero. Bueno, vamos a ver. Y la vista general de la plantilla sub-18, Ben Moussa. Bueno, bien, ¿no? Bien, Ben Moussa. Muy buenos mentales para la edad que tiene. Falta mejorar lo físico. Pero bueno, tiene 16 años y tiene margen de mejora. Ben Moussa. El Dirk Gusens, este también. Ariete, delantero. 16 añitos también. Murphy Cabuya. Congoleño. Bueno, no tiene mucha cara de congoleño, la verdad. Este Cabuya. No tiene mucha cara de congoleño. No sé si será de más. Ha triunfado los genes blancos en sus padres. Bueno, Bertrand. También. Y poco más. Bueno. Bueno, esto en cuanto a la plantilla. Hemos visto todos los jugadores que tiene. Está muy bien. Hemos dicho que en economía. 22 millones de presupuesto. Gastamos 17. O sea, encima hay margen. Hay 5 millones de presupuesto. Lo malo. Estamos justo en el último día del mercado de fichaje. O sea, si queremos fichar, debemos fichar algo ya. Y es demasiado precipitado. Porque, bueno, en cuanto a plantilla, quizás un portero podremos fichar, pero. Pero ahora mismo ya poco margen de trabajo hay. Hay 3 millones de fichaje, 5 de sueldo de margen. ¿Qué más? Vamos a ver en cuanto al club, por ejemplo. Hemos dicho que Palmarés, directiva, estadio, instalaciones, afiliado. A ver qué tiene. Ah, mira, que está afiliado con el Haugesund de Noruega. Bueno, el Haugesund, que está en la Elite Serien. Oh, pues mira, está afiliado a un equipo de la primera división noruega. Y por, también con el RC Gante de la segunda división A. Pero con esta gente tienen en los derbis, ¿no? A ver, general. Ante el RC Gante, el derbi de Gante. Pues mira, es que es curioso que esté afiliado con el RC Gante. Pero bueno, y también tiene un derbi flamenco ante el Brujas. Otros rivales, eternos rivales son, los eternos rivales son el Brujas y otros rivales son el Anderlecht por competitividad, el Standard de Leja por competitividad, el Zulte por competitividad y el Genk por competitividad. Vamos, hay varios rivales en el equipo por competitividad. Estoy viendo aquí, mira, ah, mira, entre iconos tiene a Brian Ruiz, el mítico Brian Ruiz, costarricense. Ahí está. ¿Y qué más? ¿Alguno que yo conozca? Bousoufa.
Este creo que jugó en el Anderlecht, en el Chelsea, fíjate, estuvo en el Chelsea, en el Anderlecht Locomotive, bueno, tiene una carrera Bousoufa. Uy, Michel Prudhomme, el mítico Michel Prudhomme. Y bueno, más de los demás no conozco a ninguno más, así que bueno, eso es en cuanto al equipo. Bueno, pues vamos a ver el calendario. ¿Qué nos queda? Tenemos por delante es Bershot, el primer partido importante, porque el Bershot está el último. Sería importante empezar con una victoria, ponernos con 25 puntos y ya meternos ahí casi en la zona de mitad de tabla, que es lo que nos piden. Y vamos a ver si somos capaces de hacer un buen comienzo. Bueno, vamos a volver precisamente para el debut contra el Bershot, seguramente. Ahora volvemos. Estoy en un estadio cerrado, un estadio decente de 20.000 personas. Arranca el partido, mueve la pelota el Gante por medio de Sin. Apertura. Que recuperó Van den Buijs. Van Hammer juega largo, la recupera Gusu. Ahí va Sin. Sin con Corozo, la baja para Suopi. Suopi la quiere poner, no, la va a jugar atrás. ¿La va a poner atrás? No. Saque de esquina. Osier. Ahí va Sin. Klein Days. Corozo, gol. Vamos, sí señor, nuestro primer gol. Nuestro primer gol en el debut contra con el Gante. Lo hace Corozo. No, Corozo no. Sí, Corozo, ¿no? Ya no sé ni lo que le ha hecho. Efectivamente, Corozo, buen desmarque. Ahí está, solo. Hace el 1-0 para el Gante. Nos dé tranquilidad, saque de banda, Oger. Sin la cabecea, Samois se mete en la área, Samois. Gol. Vamos, sí señor, gol de Matís Samois. A cada jugador le he llamado de una forma, me parece a mí. Según me dé. Samoise. Samois. Gol de Samoise. Corozo al medio. Poncho. Klendest. A Anche Olsen. Toca muy bien el Gante. Construye la jugada con paciencia. Ahí va Oger. Oger, pelotazo. Corozo. Al palo, creo. Creo que ha sido el palo lateral de la red. Ahí va Suzuki. Un jugador que va como una moto. Chiste malo del día. Vandenberg. Pelotazo. Bien. Bueno, se la quitó encima Samoise, ¿no? La va a recuperar. Eso es. Ahí va Singh. Singh con su calidad. Se va a dar la vuelta. ¿Cómo se ha ido? Ahí va Singh. El remate, ¿no? Ándale, qué mal. Corozo. Oh, la sacó Van Hamel. No podemos perdonar eso. Arranca la segunda parte. Mueve la pelota el Bershot por medio de Sanusi. Roba Sin, ahí va Sin, se viene el contragolpe. Ay, metió bien el pie Georgievi, que se jugó incluso la segunda amarilla. Falta para Oger, Oger le va a pegar. ¿Para dónde va Hamel? Olsen, Corozo. Eso es, Corozo evita el remate. Ahí va Little, qué bien Little. Little lo va a intentar, él solo. Ay, frena. Tuvo que frenar, la pone, pero no había nadie. La atrapa Van Hamel y ahora sí, aquí va a terminar el partido. Va a acabar el encuentro. Pite ya árbitro, total. Eso es, sí señor. Acaba el partido. Debut de Jaime Parejo a cargo del Gante. Con un 2-0. Goles de Corozo y Samoise. Partido netamente superior el Gante. Ellos dispararon solo una única vez a portería. Nosotros 9. 59% de posesión, 91% de pases completados. La verdad que dominio claro. Muy buen partido de Sin. Muy bien hecho, chavales. Buen debut. A ver cómo nos sitúa este triunfo. Estamos el 13 con 25 puntos. Estamos a 2 del octavo, que es puesto por playoff europeo. Y a 5, a 6 de nuestro antiguo equipo, el Lommel, que, por cierto, ahora lo enseñaré, pero el Lommel ha debutado perdiendo. O sea, ha debutado sin nosotros, me refiero. Lo vais a ver aquí, el día anterior perdieron 0-2 con el Unión SG. Bueno, pues eso, hemos ganado 2-0. A ver cómo viene el calendario. Nuestro calendario nos lleva ahora a Buskron, Leuven, Unión, STV. Tenemos Anderlecht, Lommel. Aquí nos enfrentaremos a nuestro anterior equipo. Lommel, Brujas, Antwerp. Bueno, vamos ahí avanzando y ya vemos si en las últimas opciones, en las últimas jornadas tenemos opciones de meternos en playoff europeo. Pues mira, mejor que mejor. Y así podemos tener alguna chance esta temporada. Que el Gante, como hemos dicho, mira la racha en la que venía. Por eso le echaron al entrenador. Esta racha es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 partidos seguidos sin ganar, 10 si contamos el de Copa, que se cortó ya cuando viene el entrenador con el interino, ganó 3-1, y con nosotros que hemos debutado con un 2-0. Bueno, os dejo con unas imágenes de Gante y del estadio para que veáis un poquito cómo es la ciudad, muy bonita ciudad. Yo he estado en ella, por cierto, he estado en Gante y sin duda es un sitio precioso para visitar. Nos vemos en el próximo episodio, gente. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.